El Centro de Operaciones de Emergencia COE emitió alerta roja para las provincias La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís, mientras que para las provincias del Ceibo y Hato Mayor emitió alerta amarilla, lo que provocó que esta zona fuera víctima de las lluvias. Chantal, el fenómeno ya no ofrece ningún tipo de peligro para nuestra provincia y principalmente la región este, o sea, ya que se ha desplazado bastante a la parte sur de nuestro país, y rebasó ya, es el ojo de la tormenta, rebasó ya la provincia de La Romana. El COE regional este se ha mantenido activo ante el paso de este fenómeno y agregaron que seguirán trabajando debido a los avisos de inundaciones y deslizamiento de tierras en zonas vulnerables. Tenemos una brigada monitoreando, ahora mismo salió la provincia, por si cualquier situación, algún árbol en el suelo, salió una brigada para chequear eso. En un recorrido realizado por las distintas provincias que componen la región este, se pudo comprobar que aunque gran parte del día las lluvias no han cesado, las mismas no han representado para las autoridades y la ciudadanía ningún tipo de inconvenientes. El comercio, aunque un poco tímido, se mantuvo abierto en toda la zona este del país, bajo la vigilancia de la Policía Nacional y fuerzas mixtas de las Fuerzas Armadas. Todas las unidades estarán disponibles, se mantendrá un patrullaje a nivel de la ciudad y un personal se mantendrá en base para cualquier eventualidad que se presente, en caso de que haya que desplazar personal a otros lugares, esos lugares que son vulnerables a inundaciones y deslizamiento de tierra, tendremos un personal en base para mitigar esa situación que se presente. Ustedes saben que la misión nuestra es mantener el orden público y evitar el saqueo junto a los miembros de las Fuerzas Armadas, en este caso la Marina de Guerra y los miembros del Ejército, de mantener un patrullaje a nivel de la ciudad y en la zona comercial para evitar que desaprensivos se aprovechen de esta situación. Las autoridades pidieron a la población mantenerse pendiente a los boletines emitidos por el Centro de Operaciones de Emergencias y ante cualquier inconveniente dirigirse a la autoridad más cercana. En un reporte especial desde la región este del país, tierra donde nace el sol y llega primero el día, para Telenoticias, Odalis Vega.